Sí, señores, estamos de regreso después de lo que fue este gran enfrentamiento. Y sí, Sosi, ¿estás ahí? Sí, claro que sí, que estoy acá preparado para este segundo mapa entre Malvinas Gaming y Atrapados, a ver en el pick de Malvinas cómo se dan las cosas. Hay que ver cómo se dan las cosas. ¿Qué pasa? Bueno, hay que revolver a recapitular. Ya empecé ¿Cómo? mal. Hay que recapacitar lo que pasó de vuelta. Tuvimos un mapa. Recapitular, ahí está, me salía bien la palabra, mil disculpas chat, mil disculpas Sosi, pero bueno, un atrapado gaming que piqueó Mirage, no pudo intentar de sacarle la ventaja, se le complicó demasiado y ahora te estás metiendo en el mapa de la gente de Malvinas, inferno, qué situación complicada. Sí, creo que no los vimos jugar Infamous en lo que va de la liga, los chicos de Malvinas, así que va a ser algo nuevo, pero sí, si piquearon se los ve con confianza, les habían baneado Overpass, les banearon Nuke y quisieron probar por algo nuevo, quizás es un mapa que Atrapado sí ha jugado, quizás como para que sean un poco más parejos, quizás, es un mapa que conocen los dos equipos bastante bien, a ver si acá Atrapados nos puede dar una pelea, Mirage creíamos que sí. Que podía ser algo más parejo, pero predominó Malvinas, como habíamos dicho en nuestras predicciones, ¿no? Como creíamos que iba a continuar el ritmo de lo que venía haciendo en la liga hasta ahora y se llevó un 16-4 muy cómodo, con un lado CT muy sólido y cerrando lo de CT también, de la misma manera. Hay que ver qué puede pasar también en estas situaciones, ¿no? Porque bueno, es verdad, Malvinas es un equipo que no lo puede frenar. El juego que está demostrando, el nivel que está logrando, es muy complicado. Lo que demostró también las LAN, a pesar de no haber ganado el enfrentamiento versus Sinisters. Pero bueno, es lo de menos. Es un equipo fuerte, con muchas fortalezas. Tiene muy pocas debilidades, creo que no debe tener en estos momentos ante Atrapados. Pero bueno, los factores son así. El counter a veces es un poquito de suerte, tal vez es un poquito de reacción. Y también mucho depende de tu día. Porque un jugador que para mí tiene un buen día, un jugador que estuvo practicando, hizo el calentamiento y del día está perfecto y todos los factores están a su favor, tiene un pegue terrible. Sí, creo que vimos cosas buenas de todas maneras de parte de Atrapados. Creo que Factual tuvo un buen rendimiento a pesar de todo. MLZ tuvo muy buenos sentries que le dieron quizás algunas rondas a Atrapados. Se lo notó un poco desconectado al gordo Rilly, quizás, y a Kari, que es uno de los jugadores más fuertes, digamos, de Atrapados. Y necesitan de ellos, necesitan de todos para ganarle a este Malvinas. Sería como un upset, sería ganarle uno de los favoritos. Y es muy, muy importante empezar a sumar. Como te dije. Ya pasamos la primera mitad de la liga y a partir de ahora se empiezan a decidir las zonas, ¿no? La zona alta, media y baja. Y Atrapados está complicado por el momento y debería empezar a sumar. Hay que empezar a sumar porque te podés quedar atrás. Si quedarte atrás no es nada bueno porque hay descensos, si no me equivoco. Sí, los últimos dos, séptimo y octavo, descienden directo a la liga main, así que hay que estar muy atento a eso, hay que empezar a sumar y Atrapados, como dijimos, no se puede quedar atrás. No hay que quedarse atrás y bueno, como tanto tenemos descendidos, tenemos ascendidos también, así que ojo a esa sorpresa, a ver quién va a ser los grandes candidatos a estar en la Liga Pro. Sí, hay buenos equipos en la Liga Main. Force of Modern, están las chicas de Zulu Femme. Hay un par de unos equipos más. Se armó recién, se confirmaron los equipos ayer, si no me equivoco. Así que en estos días van a estar saliendo los comunicados en las redes de cómo van los partidos si los quieren ver. Creo que va a haber transmisión de algunos partidos, no sé si todos. Así que estén atentos a eso porque ahí salen dos ascendidos directos y uno que juega el repechaje contra el sexto de la Liga Pro, así que va a ser muy interesante no solo la LAN entre los ganadores, sino también los descensos. Ojo, ojo, atentos a eso. Y perdón que interrumpa, Sosi, pero suenan las campanas, sí. Las campanas de infierno. Y la primera pistola, ¿la querés vos? No, toda tuya, vaya nomás. Dale, muchas gracias, Sosi. Me da mucha inspiración cuando me dejás la ronda y me lo dejás así. Pero el que está inspirado es Minimal, porque lo dejó rezando al Gordo Rilly en estos momentos. 8 de vida para él, 5 versus 5 en estos momentos. Gordo Rilly con la vida totalmente afectada. Y la gente de Malvinas que ya quiere apostar hacia un lado y va a hacer este 6 de B. La gente de Atrapados que hace este retail y los humos que le empiezan a cerrar la habilitación. Y ojo que se filtró alguien y no, saltaba de más.
pase era Farrell que se comió la bala de Emma, pero Gatito que está bastante firme, consigue la pila baja encima de Fastwell, empieza a tomar este side, la gente la atrapó que quiere entrar, Lynch que bajaba a Emma perfectamente, Jokobu que corre con su compañero, Jokobu que es la primera, Kari que es la segunda encima de Deco, la gente atrapado le quiere achicar, está escondido en pileta, le miraba la cabeza, Jokobu que lo sentaba, es un 3 para 1 encima de Malvinas, van a defusear porque obviamente tienen todo el timing, se tendrá que asomar y no lo van a dejar porque Kari bajaba minimal y es el 1-0 para Atrapados Games. Es muy buen Riddick de Atrapados, esta vez Malvinas reaccionando, se mostraron los 4 jugadores, el gordo Riddick consigue mucha información y sobrevive, rotan para el site B, donde lo consiguen casi con un 1-1 muy fácil, Farah canta información de que ya estaban atentos al Riddick. Y después Atrapados con P, con unas buenas flash, logra entrar al site y termina un 3-1 favorable para ellos. Así que buen comienzo para Atrapados, que necesita este punto, necesita sumar como ya habíamos dicho. Y es el mejor momento, la mejor manera de hacerlo es ganando la ronda pistol. Por ahora, 1-0 en favor de Atrapados. Y sí, ya vimos a Malvinas en Inferno. Recuerdo ahora a Minimal spameando tapete, encontrando una o dos bajas por ahí, pero ahora el que encuentra las bajas es el gordo Riley, que se abre en el área de Tone, encuentra dos bajas sobre Gatito y Deco, que ya no están con nosotros en esta ronda, y ahora es del EZ el que le toca subir a batear, a tirar, se tira por el área de Banana, a encontrarle esos choques, para buscar información, encuentra unos tiros sobre Minimal, canta que hay armas, canta que hay un forzado, y por ahora complicado Malvinas, que están un 3-5, con pocos espacios, poco dominio del mapa, porque medio es de Atrapado, si no me equivoco, pero tienen totalmente dominado Banana, está casi que cantada la entrada del site B, con un minuto todavía de contador, y DLZ y el gordo Rini en este site B. Vamos a ver qué hace Malvinas, que ya es muque ACT, DLZ va a tirar una contra flash para tratar de evitar que entren por ahí todavía, y vamos a ver los choques en medio. Ahora muy muy importante que Farah encuentre alguno de los jugadores que los están agarrando por la espalda, se chica el tiempo, pasa el tiempo, les hace cobrar, les pasa factura a los chicos de Malvinas, que ya tienen 40 segundos para hacer esta entrada al site B, y solo un humo en su poder cae, Jokobu encima encuentra mínima en la espalda, y Farah y Link se encuentran dos bajas, así que pueden rotar para, pero tiene que ser ya, tiene que ser urgente, porque el tiempo está en su contra, 27 segundos, y el único jugador en el site A es Kari, que se va a esconder, va a tener que hacer tiempo desde esta posición, y sus compañeros que van a confiar en él, que en que jolee el set, van a pasar por mana muy callados, muy tranquilos, a ver si encuentran algún rotador, el Godor Ricky que viene corriendo, a ver si lo pueden encontrar ahora, Farah encuentra la baja, esto va a tener un 2-2, pero Kari sale con el timing justo, encuentra la primera baja y se va a smokear, tiene que hacer tiempo, nada más que eso, Farah va a plantar escondido, a ver si puede encontrar la ronda, pero Kari muy inteligente sale, sabía que encontraba la kill o ganaba la ronda de todas maneras, y encuentra la segunda ronda para Atrapados, que encima gana el antiforzado y ahora va a tener una ronda prácticamente gratis contra este eco de Malvinas. Bien, me gusta Atrapado, se empieza a soltar, empieza a encontrar las maneras de jugar ante un Malvinas Gaming que le complicó mucho en Mirage, en su propio mapa, y ahora son ellos los que lo complican a Malvinas. Como decía Susi, es momento de sacar una ronda, la van a terminar acercando, esperemos que al menos que Malvinas mete una sorpresa, nadie lo sabe, un Golden Riley que conseguía bajas bastante pero buenas al principio, un Malvinas que parecía que resolvía pero al final no, así que ojo con lo que puede pasar ahora, la gente de Malvinas que quiere atacar a este side A y la gente de Atrapado que se planta y se para bastante bien ante las situaciones, así que a tener mucho cuidado, porque ahora sí, Fowler quiere conseguir la baja, ahí tenemos mucho cuidado, y sí, caía Farah rápidamente, ahí se empieza a infectar, pero no, porque Jokobu paraba el primero, paraba el segundo, y lo ayudaba tranquilamente Fowler encima de Minimal, y Jokobu quedaba el cierre, y es un 3-0 para la gente de Atrapados. Sí, muy buena ronda de Atrapados, como te dije, una ronda prácticamente gratis, muy limpia para ellos, que encima guardan todas sus armas, favorecen su economía y vamos a ver una P, de todas maneras, 12 SMGs para ellos ahora, un poco complicados ese lugar, pero con mucha confianza, ¿no? Guardando armas de la ronda anterior, no gastando esa economía, 3-0 en su favor y 5 AKs por parte de Malvinas en esta ronda número 4, que instantáneamente van a tomar control de Banana, el gordo Rini siendo muy agresivo junto a LZ, terminan cayendo en manos de Deco y Gatito, que los elimina con un fuego y una baja, Kari es el último encargado de defender este site, de esta posición, se mantiene en Banana, encuentra la primera baja, y cae también mínima en el área de medio, sostiene un 3-2, porque Factual también encontró una baja con esa P en medio, así que vamos a ver esa flash excelente para que se abra Jokobu, y encuentra no solo una, sino dos bajas sobre Farah y Deco, para cerrar la ronda número 4 y seguir alargando esta distancia, Atrapados 4, Malvinas 0. Muy bien Atrapados, sí, bastante buena la manera que resolvían, parecía que se les complicaba nada porque Malvinas se planteaba bien, pero en momentos donde Kari se escondía detrás y luego aparecía ni más ni menos que Jokobu por medio con la habilitación de Flash consiguiendo esas dos bajas y después agarrando justamente a un jugador de Malvinas
distraído, le terminó dando mucha ventaja en el mapa, es el 4-0 el marcador, y ahora Malvinas que está afectado económicamente, hay que ver qué puede hacer, pero Atrapados empieza a escalar, empieza a subir, y está aprovechando el mapa totalmente a su favor. Sí, mucho dominio de Banana y después muy agresivos en medio, así que Atrapados achicando, haciendo lo que Malvinas hizo un poco en Mirage, ahora en Infamous están haciendo, así que muy buena la entrada de ellos, y ya está entrando la gente Malvinas. Ojo, intenta entrar, Jokoboki no consigue la baja encima de Deco, le empieza a tomar la parte de arena, pero no sirve para nada porque fue consigue el primero, Jokoboki consigue el segundo y lo terminaba bajando Batito, pero Cari atento lo mataba del side. Es el 5-0 para Atrapados y ojo que Atrapados no está dejando espacios, eh. Sí, Atrapados que se quiere llevar este punto, como dijimos, reseteó totalmente la mentalidad y ahora con un comienzo muy fuerte se lo ve un Malvinas quizás un poco confiado de más, no tomando las precauciones que necesita en medio, no cubriéndose las espaldas y Atrapados aprovechando eso, 11 bajas para Jokobo en este comienzo de Inferno, en estas 5 rondas, así que muy muy importante por el momento, excelente esta vez. Peca un poco factual de confianza, termina siendo eliminado en medio y Lynx lo elimina. Ahora mínima el spameón del área de tapete, a ver si encuentra ahí mucho daño sobre el gordo Tiki, que esta vez termina cayendo del área de Banana, pero ya le tomó Jokobo toda la espalda, todo falso, está más que atento todavía, de todas maneras mínima esperándolo, a ver si Lynx encuentra una baja más por el área medio de LZ, le quiere seguir peleando y Lynx va a seguir peleando también, así que saben que hay un jugador en CT para que lo va a correr, va a apoyar el humo, esa pop que no va a ser efectiva de Cari que se quería infiltrar y solamente queda Jokobo, el jugador que venía más encendido, solo, ahora está solo en el área de A, sin mucho para hacer. Y a ver si encuentra una kill o si guarda ese AP que acaba de levantar en medio. No tiene mucho más que hacer y parece que Malvinas va a sumar su primera ronda en esta ronda número 6. Es increíble la manera que Lynx abría las bajas por la parte de medio, consiguiendo bajas importantísimas. Y luego un Atrapado que se desapareció. Y ojo que yo vuelvo siempre la baja, pero bueno, Gatito que lo escuchaba le terminaba bloqueando la cabeza. Y como decíamos, ¿no? Un Atrapado que estaba firme, que se defendía, sabía cómo pararse ante Malvinas. De repente desarmado, mal parado, perdiendo choques importantes. Malvinas lo aprovecha y es el 5-1 en el marcador. Sí, creo que esta vez la confianza le jugó un poco en contra. Malvinas empezó a tomar esas precauciones que decía Lynx. Jugó mucho más pasivo, un ángulo mucho más fino en medio. Y Atrapado se le fue prestando de a uno. Y fueron choques favorables para Malvinas. Así que 5-1, primera ronda para el equipo argentino. Hay que ver qué puede pasar ahora, pero por lo visto Atrapados que intenta frenar el side de Banana. Tenemos tres jugadores, ya vemos el retake hasta el side de A. Y la gente de Malvinas que quiere empezar a golpear por el side de B. Empiezan a sacar los lateos, empiezan a abrir todos los picks, a revisar todas las posiciones. Y la gente de Atrapados que ya está bien parada. Y como Malvinas quiere golpear por el lado de Gordo Riley, lo quiere atacar a él prontamente, pero bueno, se terminaba plantando. Y le soltaba un spray a Fara que termina doliendo. Se va a asomar de más, no, buen lateo para enfriar un poquito de ataque de Malvinas. Probaba de más Fara y perfecto Gordo Riley. Perfecto Gordo Riley con la imaginación y con el timing. Consigue una baja importantísima. Y hay que ver ahora la gente de Malvinas que propone. No es retener el equipo. Se asomaba lentamente. Gatito consigue la baja. Conseguía la segunda como si nada. Abría la apertura. Las puertas cerran en este side de B. Y la gente de Malvinas que ya empieza a tomarlo. Y Gatito, la manera que se infiltraba lentamente. No. Y Lynx que hace un flip perfecto. Consigue la primera. Espera el segundo. Pero no se asomaba la gente de Atrapados que decide guardar esta WP y ay, ay, ay lo que está jugando Malvinas, ¿eh? Donde Malvinas no aparecía, donde Malvinas le costaba, es Malvinas el que está marcando la diferencia. Sí, creo que pensé que le iba a ganar Atrapados esta ronda, estaba jugando más tranquilo, no estaba confiado, o sea, no sobreconfiado y ahora Cari que termina de encontrar una baja y tienen que guardar estas dos armas pues son importantísimas y Malvinas no sé si está en condición de seguir perdiendo armas ahora, su economía no es la mejor y Lynx corre ese tiro y va a volver a piquear. No sé, ojo, me parece que no. No, medio raro lo que pasaba porque la gente de Malvinas corría atrapado, pero atrapado se plantó bastante bien. Y bueno, una más para Fowl, increíble cómo se plantó, ¿no? Atrapados. Sí, Malvinas va a tener buey ahora, pero muy importante para ellos que guarden esas armas. Van a poder forzar ahora, Cari puede dropear una y los demás pueden comprarse sus SMGs. Ahí vemos doble AP, muy importante para Atrapados esta ronda, así que vamos a ver qué pueden hacer con eso, pero te dije, Atrapados tenía todo para ganar esa ronda hasta que Gatito pusheó un humo con un timing excelente, encuentra dos bajas muy importantes, pero Atrapados estaba jugando no solo con confianza y tranquilo, sino que esta vez no se estaba extendiendo además, no le estaba dando la ventaja a Malvinas ni regalándosela. Ahora vamos a ver quién gana este choque de AP muy importante, Factual que se abre da poquito, le va a dar el hombro antes a Lynx y lo termina espantando, excelente el jugador de Atrapados que le da otra vez la ventaja con ese AP que guardaron
Atrapados, que todavía está en ventaja 5-2 y ahora 5 contra 4 en esta ronda número 8, con 1 minuto 20 todavía por jugarse. Y un setup muy pasivo, me parece, por ahora. Muy pasivo y bastante bien la baja acá de conseguir Fastwell encima de Lynx, ¿eh? Y ojo, acá solo sí que se viene con toda, ¿eh? Sí, tienen que entrar rápido, saben que hay 3 jugadores por ahora en el site A. No sé si tenían esa información, pero Faras Riddy, ese conjunto de latas, va a tratar de Riddy quedar por ese humo de LZ muy solo. El gordo Riddy no puede hacer nada, Deco, que le rompe la cabeza. Y Yoko Wow pushea por el humo, encuentra una, pero esto ya instantáneamente. Faras, que tiene la PC, el encargado de cubrir banana. Cali va a encontrar el choque, no va a terminar de eliminarlo ninguno. Para que otra vez barra del tiro y va a tener que voltear con sus compañeros. Cali que lo sale a buscar, pero no lo llega a encontrar. Para que cierre el choque ahora. Y va a buscarlo con el AK, con el arma que sí, se va a usar. Excelente la habilitación de Gatito. Falso se lleva una baja, pero eso es todo lo que le va a alcanzar. Excelente ronda de Malvinas, excelente ronda de Deco. 3 bajas para él, 5-3. Malvinas se acerca a la Malvinas es increíble, un equipo que sabe en momentos de apuro cómo resolver. Vimos que se le complicaba demasiado a Fara resolver con la WP, erraba balas bastante importantes en la parte B, y luego una habilitación, agarraba la K, terminaba consiguiendo la baja, y luego un Deco que saltaba pileta, lo salía a correr por la parte de Macete y lo terminaba bajando como si nada. Este Malvinas está muy afilado, sabe que tuvo un mal comienzo y ahora quiere acercarse de vuelta, no quiere que se le aleje Atrapados. Lo terminaba escuchando y sí, Deco conseguía la cabeza de Yukobo perfectamente. 5-4 en el marcador y hay que ver qué puede pasar. Ahora se empezaba a infiltrar, pero Fara, que ya lo esperaba, lo terminaba aceptando. Ya tiene información del otro, también le encontraba la cabeza a Gatito y anda a frenar a Malvinas con este nivel, porque está haciendo perfecto lo que hace. Nico la WP, ay, 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 le pegaba a su compañero, lo dejaba contra las cuerdas a Deco. Y ahora sí, cuando Malvinas propone este 6 de B y la gente de Atrapados obligatoriamente tendrá que esperarlos e intentar de sacarle las armas, o hay que ver qué propone. Sí, creo que la ronda ya está perdida para Atrapados. Yo creo que hizo mucho ruido en el área de tapete. No era efectivo para nada. Lo escucharon, lo descontaron muy rápido. Y después con la ventaja de armas, la ventaja de distancias, Malvinas se abre de a poco los ángulos. Como ahora Fara con esa AK va a terminar eliminando al gordo Riddy, que quería aprovechar la corta distancia con esa Zeus. No termina alcanzándole. Y me parece que solamente queda Factual. ¿Me va a encontrar la baja de Minimal? No, ya se cantó con esa D. Y Minimal no creo que vaya a fallar ese tiro. Ahora se lleva una bala en la cabeza, pero lo termina descontando. 5 jugadores vivos para Malvinas, que en la ronda número 9 ya suma las 4 seguidas para estar a una sola del empate. Y se lo nota muy dominante, se lo nota muy sólido nuevamente y no está dando esos espacios que sí daba al principio. Es bastante bueno Malvinas, ¿no? Porque un Atrapado, como decíamos, hay que destacarlo, arrancó perfecto, dominando, con paciencia, con confianza, ganando choques fundamentales, y ahora vemos todo lo contrario, ¿no? Un Malvinas que toma el control, gana los choques, encierra a la gente de Atrapados, lo obliga a tirarse atrás, lo obliga a esperar hasta el último momento. Y es muy complicada la situación para ellos. Sí, la verdad es que Malvinas se ordenó y ahora está jugando un CS mucho más sólido. Ahora por primera vez cambiando, no tomando control de banana y buscando algo distinto a lo que vimos. Hay que ver qué puede pasar, pero bueno, estamos todos sorprendidos. Yo también. La gente de Malvinas que empieza a acercarse, Atrapados que no se puede despejar. Y Sosis se vienen las habilitaciones y ojo que este 6 de A va a ser bastante lindo, ¿eh? Mirá ese tótem. Mirá, Fara, no, el tótem que lo esperaba y sí. Nosotros lo esperábamos, me parece que Fara no. Fara que se lleva un susto para la casa y era perfecto como marcaba la gente Atrapado. Se empieza a ingeniarse, pero no, porque Gatito lo agarraba sorprendido a Emma. Este side B que está en problemas, Cari, que tendrá que resolverlo y no vaya a ser que sea la Juan Glosia, no lo vio. Deco que lo termina consiguiendo, Gatito que consigue la baja encima de Gordo Riley y Cari no lo vio. No lo vio, señoras y señores. Toman el 6 la gente de Malvinas. Va a ser el 5-5. La gente de Atrapados que va a guardar esta WP y lo que es la AUG. Así que situación complicada para ellos. Y hay que ver qué va a pasar a lo largo, Sí, Atrapados que esta vez se la jugó para el 6TV y Malvinas cambió el setup. Dijo, bueno, esta vez van a stalkear B, van a tratar de jugar con 3 por ahí. Y en el momento que Malvinas tuvo algo de información, se la jugó por mala, hizo el split y encontró las bajas una por uno, como ahora Factual otra vez teniendo que guardar una P, esta vez junto a Yoko Wow. A ver si le sale el milagro y guardan de vuelta estas dos armas, o si Malvinas finalmente termina descontándolas. Hay que ver qué puede pasar, le van a tirar por todo, le van a tirar de todo, lo quieren comer, lo quieren correr, pero no va a llegar. Y qué situación la que estamos viviendo. Ahí nomás la bala le rozaba
y es el 5 para 5. Malvinas lo logra empatar, se logra acercar y me parece que se va a despegar totalmente, ¿eh? Sí, me parece que no, que se dieron cuenta que no podían dejarse estar, que no podían jugar más tranquilos porque necesitan sumar los 3 puntos. Y como te dije, atrapados con una buena racha, con un Yokobo encendido, encuentras 5 rondas y te das cuenta que tenés que empezar a jugar en lo mejor de tus habilidades. Por ahora Minimal otra vez encontrando a Falcon en el área de tapete. Dominio total por el momento de Minimal en esa zona. No pierde los choques, consigue la información, casi siempre encuentra bajas. Y le complica la vida atrapados. Esta vez es Yokobo el encargado de usar ese AP de abrirse. El gordo Billy muy solo, muy adelantado, con todas las latas todavía en su inventario, adelantándose y cayendo en manos de Farah, entregando el 6DB, estando solo, sabiendo que era un choque importantísimo. Y ahora Lynx ganando otro choque importantísimo. A ver si Kari logra guardar ese AP. Se le va a tener que mostrar a Lynx para agarrar el AP. Sí. Por eso es que no lo busca hasta el momento. Solamente tira a Kari con una MP9 y sí, levantó el AP. Lynx lo dejó de mirar, pero vieron que agarró el AP, me parece. Creo que Minimal lo vio y ya se cantó. Pero ya está escapándose al lugar más lejano que puede. No le queda escaparse otro mapa. Y encuentra la baja sobre Minimal. A ver si puede encontrar más. Sabe que lo tiene a Farah sobre el costado. Lynx. No, no termina disparándole a Lynx. Tiene un jugador atrás que lo esperaba con la faca y le pone un flick no-scope. Excelente lo de Kari para guardar ese AP, su mejor esfuerzo, y lo quieren ir a correr, lo quieren ir a fakear. Dijo que le pisa el fuego, lo corre, excelente. Malvinas quizás un poco de más estuvo, pero demostrando su dominio, demostrando que está más sólido por el momento que atrapados, y que en un resultado tan parejo como el 5-5, ir a buscar a tu rival así, de esa manera, esperándolo, yéndolo a fakear, demuestra un poco de la confianza que tiene Malvinas hasta el momento. 6-5 para ellos, mapa complicado para atrapados, y se nota muy confiado a Malvinas, ¿no? Se nota con demasiada confianza, donde parecía golpeado al principio, nada que ver, porque Malvinas se levantó, está marcando diferencias, sabe qué hacer, sabe cómo resolver, gana todos los choques, y cuando esperas a tu rival para faquearlo, claramente estás con mucha zona de confianza. Y mirá, gatito, cómo abría este Sai, sí, abría la cabeza de Yokobo en pedazos, para de conseguir una pila baja, la segunda, que la tercera, no lo lograba porque Fowl lo termina sentando a él, la gente de atrapados que va a agarrar la K47, la gente de Malvinas que va a poder plantar esta C4. Vamos a ver esta ronda, obviamente, a favor de Malvinas. Y atrapados que no encuentran manera. Parece el mismo atrapado de Mirage. Sí, como dijimos, ¿no? Malvinas agarró confianza y se nota que atrapados está con pocas ideas. Que encontró bajas por un Yokobo encendidísimo. Que ahora, desde las primeras, desde hace 6 rondas, creo que no encuentra ni siquiera una baja. Así que complicado, atrapados que se los nota jugando un estilo más solitario, digamos, excelente baja de carry ahí, más jugueño, por así decir, en el sentido de que están jugando solos, con poca coordinación del equipo, y se les está complicando el mapa, que por ahora es 7-5 para Malvinas, los eliminan de vuelta a todos, y Malvinas con mucha confianza, sin tener que hacer mucho, ya se lleva esta ventaja de 2 rondas. Se lleva demasiada ventaja, se pone por encima y ahora las situaciones no están nada favorables para atrapados. Va a contar con esta bull, pero si termina no sacando bajas o si termina perdiéndola por mucho, se va a volver de vuelta a una economía rota, a una economía complicada. Y hay que ver qué puede pasar en esta ronda, pero Malvinas, como decíamos, tiene demasiada confianza encima y está ganando todos los choques posibles. Sí, como te dije, atrapados jugando un estilo que es un poco más suelto, más... De un equipo que quizás no tiene preparado el mapa, que juegan por conocerlo y porque es pique de Malvinas, recordemos este. Así que era hoy el equipo más complicado. Por ahora, excelente run, excelente apertura de Gordo Rilly. Pero Gatito, como siempre, como toda la serie, muy atento para el trade. Kari que tiene que rotar a la compañía de su compañero en el side de A. Ahí lo va a disputar. Yokobo va Gatito de espaldas. Excelente primera baja. Lynx que no encuentra nada más. Kari que soportea a su compañero. Farah que lo agarra de espaldas. Por de mala ese MLZ que cae, pero Kari es otra vez el encargado de encontrar el trade. Y Factual de cerrar la ronda. Y va a haber una triple AP, no, excelente. Doble AP van a levantar los chicos atrapados por esta ronda 14. Y después de 7 seguidas de Malvinas, atrapados suma de vuelta. Atrapados que vuelve a sumar, y ojo, porque acabamos de ver un atrapado que en el 6 de Ale terminó complicando la vida a Malvinas. Perfecto la manera que se separaron, perfecto los lateos, perfecto todas las situaciones que se tuvieron que dar, las tuvieron que resolver en un estado correctamente. Y eso da que hablar, ojo que atrapados, porque en el 6 de A puede proponer bastante. Y Malvinas sabe que ese 6 de A va a ser complicado, así que van a enfriar el juego y van a apostar a este 6 de B.
Sí, vamos a ver qué propone ahora. Atrapados llevando cuatro jugadores para ahí jugándosela. Sin número, creo que lo que tenemos que hacer es jugárnosla, que nada, no pudieron entrar la ronda pasada y ahora van a tratar de cambiar, porque no hay mucho más detrás de eso. Cuatro jugadores atrapados, muy raro en el site B, que generalmente hasta se deja un solo jugador. Y ahora en ronda Wii total, ni siquiera un eco. Faxwell hace mucho ruido y Malvinas parece que se está girando ya para este site, así que cuidado con lo que puede pasar. Cuidado con lo que puede pasar, Farah que se asoma porque su compañero le da la habilitación. Y ojo con la sorpresa porque no hay uno. Y creo que era la Farah. Alito que respondía perfectamente, pero no. Salía Kari de la nada y conseguía dos bajas perfectas. Y Malvinas no se lo esperó para nada esto, No se esperó que vaya tanta gente en este site. Pero ojo que la C4 sí. Está corriendo y sí se dio cuenta. Pero Gordo Riley que se para perfectamente. Consigue la primera baja. Se va a quedar atrás. Va a cambiar de arma. Gordo Riley que empieza a revelar todas las armas. No sé por qué. No sabemos. Pero bueno, situación complicada. Liz que va a intentar de plantar la C4. Sí, la va a plantar. Y ojo, este 4 para 1 va a la habilitación, que va a ser bastante perfecta. Se asomaba primero, el primero que caía. Ojo que puede ser bueno para Liz. Le ve la cabeza, lo empiezan a correr por todos lados. Se encuentra él contra 3 con muy poca vida. Ha estado LP. El humo que le da bastante tiempo, pero no, porque Gordo Riley abría ángulo. Lo encontraba Liz en la parte de ruta. Van a defusear y es el 7 para 7. Sí, buena ronda de atrapados. Esta vez es, creo que es mérito del in-game leader. No sé quién estará haciendo las calls, pero lleva 4 jugadores a B después de haber ganado en A. Así que excelente, 2 rondas al hilo ahora para atrapados. Buena ronda. El Gordo Riley ahí quizás tratando de fakear, viendo si Links se comió en un fake flash, tratando de hacer tiempo que roten sus compañeros. 7-7 por el momento, última ronda. Y a pesar de todo, buena mitad para atrapados. Hasta el último momento vamos a ver si gana o si pierde esta primera mitad, pero por lo mínimo. Por la mínima, y bueno, una situación bastante rara, ¿no? Porque era un atrapado que te ponía un 5-0, un Malvinas que sacaba 7 rondas de la galera, y ahora es un Malvinas que no encuentra la ronda y era un atrapado bastante firme del lado CT. Sí, con cosas quizás un poco ortodoxas, termina llevándose 2 rondas que le salvan la mitad y pone estos 7-7 complicando a Malvinas y cerrando una primera mitad muy, muy pareja. A pesar de todo. A pesar de todo, y es más, un mapa de inferno favorable para el lado CT. Hay que ver, porque atrapados está complicado. Malvinas del lado de TT sacó 7 rondas. Y si no te planteas bien de TT, te puede complicar bastante. Y ojo, que Farah lo tenemos ahí del Urque intentando hacer la molestia, intentando generar lo que sería el gran fake. Y la gente de Malvinas que ya quiere proponer tirar este fuego para habilitarse. El humo que lo va a ayudar a su compañero para irse para atrás. Fastwell que va a buscar esas habilitaciones. Y la gente de Malvinas que a pesar de todo enfría el juego, mete cambio y replantea. Plantea todo para este side B. Y ojo que el fake era el side A. Y mirá la gente de atrapados cómo rotó. Y empiezan a pasar, porque no. Porque Fowell le dice alto ahí. Farah caí de primero. Intentado y consigue siendo gatito. Erraba una bala importantísima. Empiezan a caer los lateos. Y perfecto gatito con los AD cortos. El pegado. Todas las ráfagas en el cuerpo. Lo van a salir a comer rápidamente. Sí, lo van a achicar. Lo terminan descontando. Fowell se agupiaba en la parte de pasete. Y lo terminaba bajando minimal. Situación complicada. 4 para 3. Lo está esperando minimal. Lo agarraba el aire. Le sentaba el piso a Gordo Riley. Vamos a ver otra kill para Minimal, que era Karen que caía. Y el tercero que no podía porque no lo esperaba, pero no. Lynch que roba la bala, pero tenía mucho tiempo para acomodarse. Caía Emma y es el 8-7 del marcador. Y ahí hay lo que está pasando, Sí, creo que debe ser la primera bala que le veo errar a Lynch con el AP en toda la serie, te digo. Porque hasta las que erró se las pegó a sus compañeros. Pero 8-7 para Malvinas, que termina adelante, aunque sea por la mínima, en una primera mitad que se lo... Perdón. Que se lo notó muy dominante y atrapados con un buen comienzo y 2 rondas al hilo después, cerca del final. Termina esto con un resultado muy parejo. Y ahora del lado Terro, como te dije, son muy agresivos. Y con un equipo como Malvinas está estructurado, quizás le pueden complicar las cosas. A ver cómo se da esto. Por lo pronto, ronda número 16. Segunda ronda de pistols. A ver si atrapados, que estuvo siendo muy efectivo con las pistols, se puede llevar la ventaja por ahora. Empatar la serie... Empatar el mapa y poner esto 8-8 y darle un buen comienzo para empatar la serie. Por ahora, nada, flashes por parte de él con un triple stack de Malvinas en 6TV. Ningún jugador de atrapados por ahora en banana, sin siquiera mostrarse, sin siquiera una vez por ahora. Los 5 jugadores para el área de falso, para el área de medio. Muy adelantado Yokobo, que se va a abrir en medio a ver si encuentra alguien por el área de ruta. Ve que no hay nadie, Mara ve que tampoco. Y tiene mucha información ya Yokobo por si quieren entrar al 6TA, por si quieren ir a B. De todas maneras está muy adelantado Deco con ese humo que va a tirar instantáneamente. Va a llegar a balquear, excelente movimiento por parte de Deco. El Gordo Riley que lo salía a buscar y 53
de vida nada más para Diego, que tampoco tiene chaleco y ya gastó todas sus utilidades. Así que muy complicado por parte de él. Link se encuentra un par de balas sobre DLZ a través del humo y ya lo rushean a Deco, que estaba en CT, pero el primero en caer es el gordo Rilly. DLZ cae también en manos de Farah y ellos tienen un 5 contra 3 sin latas, sin utilidad, sin nada para atrapados, nada más que pegue y 3 Glocks. Van a pasar los 3 jugadores juntos para el área de medio, se separan uno por mano, uno para la ruta. Yokobo se encuentra la baja de Gatito, sí, lo termina eliminando. Cae el kit en el área de arcos, a ver si encuentra la baja sobre el jugador del site. Sí, Karin lo termina descontando, le hacían el sándwich por parte, por mala y por ruta, y ahora está en un 3 contra 3 para el rey. Tiene que ver, Lynx encuentra el kit que había dejado Gatito. Puede tener un jugador en biblioteca y lo sabe, me parece. Se va a ir abriendo de a poco y el timing no lo va a favorecer. Yokobo pasa justo, está en una situación muy complicada. Lynx sigue esperándoselo, a ver si lo descuenta. Justo deja de mirar y Yokobo el que se canta. Ahora esto está en un 3 contra 3. Lynx que tira un humo a ver si, trata de, molestarlo, pero avanza por el humo. Paxwell desde el área de arena encuentra una baja más. Farah es el último en caer y solamente queda Deco, que toca la bomba de Falcoel. Con ese doble kill termina llevándose la ronda número 8. Y como te dije, se le puede complicar a Malvinas si Atrapados le juega este estilo suelto, agresivo. Y parece haberle funcionado la pistola por lo pronto. La pistola que, bueno, a pesar de todo, bastante firme Atrapados. Porque si no me equivoco, de 4 pistolas que tuvimos, terminó llevándose 3 de una. Ojo con Atrapados en estos momentos, en estas situaciones. Malvinas que va a forzar esta scope, va a forzar un poquito lo que es las Deagles. Pero como decías, ¿no? El juego agresivo que tiene Atrapados a Malvinas lo termina complicando bastante y lo acabamos de notar. Y hay que ver qué puede pasar ahora. Y Deco que ya está acabando. Mira, no, el timing que le hacía cambiar por el lado. El gordo League acaba de conseguir no solamente una baja importante, sino que acaba de sumar un poquito para su economía. Y hay que ver qué puede pasar ahora. La gente de Atrapados que ya con esa baja empieza a aprovecharla. Y sí, gordo Rilly que empieza a golpearlos porque Malvinas está distraído. Malvinas no sabe cómo plantarse. Fawen que consigue la baja encima de mínima. Le consigue en la cabeza. Lynx que le acaba de pegar un one tap a Yokobo. Terminaba tocando el piso. Es un 4 para 2. Y ojo que estás atacando en un site donde no hay nadie. Un site donde vas a poder plantar. Increíble Farah que salía como si nada. Como si fuera que esta es mi casa. Permiso, te limpio. La gente de Malvinas que va a poder recoger esta build va a ser un 2 contra 3 y me parece que no van a buscar la ronda, pero sí se van a llevar una buena economía y una buena build. Sí, van a guardar el chaleco. Farah tiene hasta el casco, un defuse, dos deagles que van a poder derrotar a sus compañeros como para mantener el peligro de la ronda que viene. Y buena ronda de vuelta de Atrapados. Esta vez es el gordo Rilly que solo con un buen timing en medio en la primera kill y quizás después con algo favorable, corriendo por medio, encuentra dos bajas, abre el 6 ya totalmente. Le da esta ventaja a Atrapados, que pasa nuevamente a la delantera en este mapa. El gordo Rilly no termina encontrando nada ahí. Lleva ronda 18 y esto está con Atrapados a la cabecera. Ojo que Atrapados se encuentra a dos números de los dígitos. Malvinas que parece que no encuentra la manera de plantarse ante un Atrapados. Vamos a ver qué pueden hacer esta ronda. La economía no les va a ayudar, solamente Minimal y, si no me equivoco, bueno, Minimal y Farah tienen build. Así que atentos a esta ronda porque puede ser bueno para Atrapados, ¿eh? Sí, ronda número 18, Falso, que ya encuentra la primera baja sobre Farah, pero Lynx le borra la cabeza al gordo Rishi, quien se habría ahí por curioso, le dice Falso, que va a seguir peleando en medio. Encuentra la segunda para él, la segunda para Atrapados. Listo, está en un 4 contra 3 con ventaja para los terroristas por el momento y 1 minuto 30 por jugar. Como dije, choques muy tempranos a lo largo de la serie, totalmente agresivos los dos equipos. Y ahora es Minimal el que es agresivo, se abre con un timing excelente mientras le cubren Mara a Gatito. Minimal se abre por ahí, encuentra dos cabezas. Gatito, que obviamente pushea el humo, toma posición por ahí. Falsual sigue con su ráfaga, 3 kills para él, le borra la cabeza ahora a Minimal y pone esto en igualdad de condiciones. El C4 caído en medio, dijo levanta un arma. Y queda solamente Lynx y Deco con un chaleco, una Deagle y una AK contra doble AK y Factual, que ya lleva 3 kills. Y puede agarrar el C4 sin que lo vean. Y ya está más que adelantado ese juego. Es cuestión de timing. Lynx abre por un lado, Deco por el otro. Es el 1 por 1. Excelente para Malvinas esto porque lo deja en situación de 1 contra 1 a Deco, que tiene que abrirse. Tiene que encontrar la baja de Yokobo. Yokobo en un ángulo muy favorable. Las ratas y el flick de Deco, que le dice no importa dónde estés, te voy a encontrar. Un flick fantástico para eliminarlo. Y Malvinas, de un forzado con las dos armas que habían guardado, se llevan esa ronda 18 y ponen esto de vuelta en igualdad 9 a 9. Pausa táctica, me parece, para la gente de Atrapados, si no me equivoco.
Pero increíble, ¿no? Un Malvinas que está jugando, a pesar de todo, a pesar de que tiene unas bajas bastante que les complica, mínima resolviendo la parte de medio, consiguiendo esas dos bajas importantes. Y es más, decir que lo termina descontando Fowler en la parte de departamento, porque si no lo bajaba, mínima te iba a llevar la ronda. Pero el nivel individual que tiene la gente de Malvinas, en momentos donde hay que resolver, en momentos donde hay que ser frío, lo termina haciendo bien. Pero a pesar de todo, Atrapados está haciendo un papel perfecto. Atrapados cambió el ritmo, cambió la mentalidad, cambió el juego y lo está complicando a Malvinas. Lo empieza a golpear contra la cuerda, lo empieza a noquear de a poquito y hay que ver qué puede pasar en esta ronda número 19. Sí, porque está todo muy parejo y se le puede complicar a cualquiera de los dos equipos. Va a haber bull muy completo a Penn Manos de Lynx en un mapa que quizás se puede encontrar bajas muy temprano, ¿no? En medio, desde banana, y él es muy muy bueno peleando por ahí, así que vamos a ver si Malvinas se lleva la ventaja o si Atrapados son. Ojo que Link acaba de asegurar la primera encima de Ema, la habitación que abuelicia para afuera, se asoma, se asoma el segundo y queda el tercero, no, porque lo termina durmiendo Fowell en la cabeza, pero se asoma Link como si nada, hace un flip y lo termina descontando a Fowell y ahí hay lo que nos está regalando estos pibes, el Gordo Rini que ya está encerrado, el Gordo Rini que está comido en banana y lo empiezan a disparar como desesperados, mínima que conseguía la baja, ronda rápida y 10-9 para Malvinas. Te dije, las rondas están siendo rápidas, Minimal es muy bueno con el AP y justamente desde la posición de banana se dio casi todo. Justamente ventaja para Malvinas, un atrapado muy agresivo también, esta vez tratando de sorprender en B, muy bien parado Malvinas y muy rápido para responder, achicando todos los espacios. Muy muy bien Malvinas esta vez, que saca la ventaja otra vez, la primera vez que tiene ventaja en esta segunda mitad, 10 a 9 para ellos, ronda 20, un mapa que se está haciendo largo y se le puede complicar a Malvinas que estaba como claro favorito. Un jugador infiltrado, el Gordo Rini, que no se termina de quemar con esa molotov. A ver si para, se lo espera, no se lo espera, pero termina ganándole con el full auto. El Gordo Rini, que no puede conectar, tenía que hacerlo en la cabeza rápido. Del EZ que se va a abrir con esa glock. O gatito, gatito, es el que se abre con el timing justo y la habilitación de Deco. Lo termina descontando. Yoko Wow encuentra el 3 y eso es un 4 contra 3. Deco encuentra también un jugador más, es un 4 contra 1. Solo queda Yoko Wow porque mínima la había descontado Factual en el área de tapete. Y eso está 11 a 9 para Malvinas. Y que saca nuevamente ventaja y se asienta del lado CT. Se siente cómodo, se empieza a soltar donde parecía que le complicaba. Dijo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a enfriar, nos vamos a cambiar un poco el juego. Lo están demostrando y ante la agresividad Atrapados, ellos proponen, adelantan, mandan gente adelantada. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Le tiró un Dios. fracaso sin querer Gary, la C4 que está atrás, esa molo que le va a frenar a la gente de Malvinas. Y esperemos que haya sido un pequeño error de compañeros, un poquito de risas, no viene nada mal en varios momentos. Y digo que va a tirar esta Kobe, sí, la terminaba frenando Yokobo, queda 52 de vida, bastante tocado. Y hay que ver qué puede pasar ahora. La gente que sí, se asoma Gatito, ay, Gatito que no penetraba esas balas en Yokobo, pero por lo menos lo dejaba bastante tocado. Y hay que ver qué situaciones se pueden brindar ahora. Link que ya está clavando, mira, Yokobo que va a tener que hacer un poquito de posicionamiento, va a probar esta habilitación a la parte de lo que sería medio, va a tapar la parte de Mara y la gente de Malvinas que tiene dominio total de la parte de Banana, está sacando mucha información, mirá cómo está adelantada la gente de Malvinas y ojo que Minimal tiene uno encima, Gatito que está esperando el timing, sí, lo acaba de encontrar, no, perdía Choi contra Fowell perfectamente, Fowell lo ganaba y ahora es para el que sorprende, uno, dos, no podía porque Kari le terminaba ganando rápidamente ese choque. Es un 3 contra 3 y muy bien ahí conseguía Fowell, Kari que también respondía y hacía el trade encima de su compañero. Es un 1 para 2 y ojo que está bastante complicado Malvinas. Esto va a depender totalmente de Lynx y el side de A va a ser testigo, ¿eh? El side de A va a ser testigo de la C4, se va a plantar y ojo, o porque es ronda para atrapados. O porque ese clutch de Lynx, el Lynx lo veo bastante firme, 15 bajas para él, se va a asomar lentamente, empieza a revisar todos los picks, empieza a revisar todas las partes donde pueden estar sus rivales y le va a tomar 5 sí, primero, se le está imaginando el segundo, no le está imaginando para nada, porque no, el Gordo Rini sorprendía por la parte de arriba, le chuteaba el cuerpo y es al 10-11 en el marcador. Sí, ahí Malvinas hizo algo que no le conviene. Atrapados en el uno por uno, en el pegue, quizás es muy fuerte, está muy parejo cuando las cosas se van de control, ¿no? Ahí vimos que Factual otra vez encontrando bajas en medio, en esos choques que son 2 versus 2, 2 contra 3 en medio, termina ganando siempre Atrapados. Cuando Malvinas se muestra además, o no es cuidadoso con lo que hace, es mostrarse sin habilitaciones, sin nada. Y ahora le cuesta, esta vez dejo detonando medio, haciendo mucho daño sobre los chicos de Atrapados. Oscar en 63, Factual en 88. Ahora un boost muy interesante por parte de Malvinas, mínima que ya lo ve el Gordo Rini, Yokobo que tiene solo una escopeta, a ver si pueden encontrarlo
Ahí también el cuarto rango puede ser peligroso. Se aleja Minimal, muy inteligente, encuentra la segunda baja para él. Y Malvinas, que está muy rápidamente en ventaja de vuelta en esta ronda 22. Como te dije, 1 minuto 20 y ya tenemos dos bajas, mucho daño. Todos los jugadores de atrapados con daño y ahora tres eliminados. Porque Lynx, con 108 de ping, termina conectando ese flick excelente sobre DLZ Factual, que tiene 24 kills en su haber. Ahora pone el número 25 y elimina a Gatito, dándole chances a atrapados, poniendo estos 2 versus 4. Perdón por el ruido del celular. No olvidé de mutearlo. Ronda 22, 1 minuto todavía por jugarse. Y está Kari muy tocado, Factual muy tocado. Y mucho tiempo todavía para hacer, para entrar a cualquiera de los 8s que están bien reforzados por Malvinas. Está muy reforzado Malvinas. Y otra cosa, ojo que Fara se va a asomar, pero no. Ojo, sí, habitación. Conseguía la baja y ahí Malvinas, ¿eh? Es el 4 para 1 y como te decía, Sosi, la situación bastante rara, ¿no? Porque es un atrapado que sacaba la ronda y luego es un Malvinas que termina sorprendiendo y se lleva la ronda con solamente una baja de un compañero. Sí, se le complica mucho. Atrapados, Factual, 25 kills, fragueando en el server, pero me parece que con eso solo, obviamente, con la individualidad uno de los jugadores no alcanza. Recién vimos algo muy bueno en Malvinas, que cuando no se engolosina, cuando juegan juntos, Lynx habilita Fara retoma control de banana, y esas son las cosas limpias que estamos acostumbrados a ver de Malvinas, que se lleva esas ventajas con cosas preparadas, no abriéndose en medio como fue la ronda anterior, que los termina complicando. Por ahora Factual queriendo guardar esta arma, a ver si Lynx lo encuentra después del tiempo. Me parece que no lo va a encontrar y que va a guardar esa arma para la ronda que viene. Y va a haber un forzado otra vez de atrapados, me parece. 12 a 10 para Malvinas. 12 a 10 para Malvinas. Y la verdad que es muy complicado para atrapados. Va a tener que forzar, va a ser un poquito de diggers, un poquito de lateo. Vamos a ver si la utilidad va a ser un factor importante. Pero Malvinas, es verdad, hay rondas que parece que no está dando su nivel, pero en momentos que está al 100% es muy difícil frenarlo, ¿eh? Sí, como te dije, cuando se despreocupan, dejan esas desprolijidades como piquear medio sin una habilitación, sin nada. Quizás el pegue de atrapados, el pegue de Factual, que está encendidísimo, de Kari, de Yoko Bow, les puede complicar mucho, pero cuando juegan ordenados es muy difícil ganar. Es muy difícil ganarles y Malvinas que se empieza a plantar, la gente atrapado es un poquito en la parte de medio y también tomando el 6, lo que sería la parte de banana previa a este 6 de B. Y hay que ver la gente que ya se empieza a abrir ángulo, empieza a adelantarse, atrapados que quiere golpear en un side. Mientras tanto, ojo, porque la C4 se encuentra en la parte de Farso y Lynx, que ve esos AD cortes y sí, le encontré el brazo a Gordo Rilly, lo que acaba de pegar Lynx. Con poco espacio que tenía y con el poco lugar que le daba, conseguí una baja importantísima y la gente de atrapados que con información ya empieza a atacar, va a tomar la parte de mala, tapan ruta, empiezan a probar unas ráfagas pequeñas a la parte, van a resistir este humo, van a querer tomar la parte de medio, empiezan a adelantarse muy de a poco, Malvinas que se está preparando este size, se está parando bastante inteligente y hay que ver qué puedes hacer siendo atrapados, porque la gente se está parando demasiado bien, se acaba de infiltrar un jugador, se acaba de infiltrar a alguien, se te va a meter en biblioteca, está en problemas la gente de Malvinas si no lo imagina, si no lo piensa. Mientras tanto la gente de atrapados que está bastante concentrado, bastante con calma, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que está pasando, está esperando el timing a su favor, 20 segundos, tienen que hacer las cosas bien si no la quieren perder. No hay retake de la gente de 6 de B, perfecto Deco, no, perdía el choque, pero Mirima que respondía encima de Ema, Mirima que respondía el segundo, el tercero, y no lograba el cuarto porque era Karen el que lo bajaba a él, pero Gatito escondido de la sombra detrás de la caja, se le complicaba, no, Karen cambiaba el arma, pero lo aseguraba tranquilamente Gatito, y es la ronda 13 a 10 para la gente de Malvinas. Muy atento Deco ahí, sabiendo que se le había infiltrado un jugador que podía estar por el área de Mara todavía. Termina perdiendo el choque, pero hace mucho daño y Minimal tiene el ángulo correcto para tradear. Tres bajas para Minimal, tradeando a sus compañeros, nadie lo revisa. El único jugador que lo revisa termina perdiendo el choque, y a partir de ahí Minimal tiene piedra libre para limpiar los jugadores del set que habían pasado. De espaldas Arena confiando en el que había caído por ahí, así que buena ronda para Malvinas, muy limpia, mucho daño ahora para sobre Lynx, el Gordo Riri que está en muy poca vida, esa de esto que va a ser excelente, la flash que es muy buena también para hacer tiempo, pero para se abre más, va a terminar cayendo en manos de DL7, ese juego que no termina cayendo a tiempo, es el 6 para tapados, un 4 contra 3, porque puye el humo, no termina despertando a Kari, si lo va a hacer Minimal con esa de esto, otra vez se dieron vuelta las cosas muy rápido, 3 contra 2, 3 contra 1 ahora, porque cae falso, y Minimal de vuelta agresivo, con confianza. Se abre en CT y encuentra la baja, la última para cerrar la ronda 24. Y en 20 segundos termina la ronda poniendo a Malvinas a pie de cañón del matchpoint.
La verdad que demasiado cerca, dos rondas de cerrar lo que serían estos 3 puntos para la casa, para sumar, para acercarse a la punta, para ver qué espera su rival en la siguiente partida. Pero bueno, las situaciones para Malvinas están siendo favorables, atrapados, que parecía que puede dar pelea, está aflojando demasiado. Ahí vemos cómo empieza a correr y bueno, Deco que está afiladísimo, consigue la baja encima de Cari. Es un 5 con la 4 totalmente favorable para la gente de Malvinas. Supongo que cuenta con esta escopeta recortada, va a empezar a adelantar por la parte de departamento, a ver si logra impactar en Allen, a ver si esos cartuchos empiezan a golpear a la gente de Malvinas. Pero mientras tanto, mientras el tiempo corre, se asomaba el primero y no, Minimal lo frenaba en seco en la parte de ruta. Mientras tanto, se acerca Allen por la parte de tapete, lo va a escuchar, sí, no, conseguía hacer una baja, no reaccionaba y Fowell tenía el control, pero Gatito lo tradeaba perfectamente. Es muy complicado para Atrapado si quiere entrar a este site, y la gente de Malvinas que se empieza a hacer fuerte en todos lados. Lynch que hace ya el retake y ojo, porque queda un jugador en banana, la C4 está dropeada en la parte de lo que sería Balcón. Ahí la va a ir a buscar justamente Gordo Riley. Vamos a ver qué puede pasar acá. Es un totalmente, bueno, favorable tanto en build como en personas vivas para la gente de Malvinas. Ahí vemos cómo el Gordo Riley va a empezar a retroceder con su compañero, se va a juntar. Fara muy bien parado de la parte de atrás, no hay nuevo para tapar. Obviamente Fara favorable con ese pick, conseguía la baja encima de Emma. Y ahora Gordo Riley que va a llegar, lo está clavando, mira Fara, no tiene humo para tapar. Lo agarra Keto, ¡no! Fara acaba de errar unas balas y que él es el Gordo Riley que lo guantapeaba. Esto puede ser bastante lindo y Gordo Riley se puede hacer la jugada, ¿eh? Va a plantar la C4, ya llegó toda la gente de Malvinas. 3 contra 1, no plantó todavía, está muy complicado, no puede plantar. Tiene que conseguir una baja y permitirse plant, pero es muy complicado porque la gente de Malvinas lo va a empezar a correr. Digo que lo achica, digo casi la de corto. Digo que aprovecha el timing a su favor. Malvinas lo tiene más que rodeado a Gordo Riley. Salí de ahí, le grita a la gente de Malvinas que te queremos matar. El Gordo Riley que se mantiene escondido a pesar de todo. No va a salir a buscarlos, va a hacer ronda de faca. Se lo lleva Deco encima de Gordo Riley. Es el 15 a 10 y Atrapado me parece que ya está cediendo. Sí, me parece que hay temas dentro del equipo que se están notando ahora. No me sorprendería que hayan cambios a partir de esta fecha. Eso que hizo el Gordo Riley ahí, tirar el arma, tirar la Eagle, ir a buscar la faca, me parece la verdad que muy, muy raro. Pero bueno, son decisiones de ellos que después se verá si, qué pasa con esas cosas, porque son, la verdad que no favorecen a lo competitivo. Es una opinión personal igual, de todas maneras. 15-10 para Malvinas, que esperó que pase el tiempo y termine eliminando al Gordo Riley. La primera baja para DLZ, Lynx, que el otro día con esa Dayton, mucho daño, cae el Gordo Riley. Va a caer también Fara en el área de medio, que está siendo muy agresivo por Banana. De con cuenta el jugador que se ve infiltrado por Tapete. Va a caer Yoko Bobby, esto está en un 2 contra 3, 2, 1 contra 3, porque solamente queda Factual en el área de medio. Lo va a cantar Deco, digo que se va a abrir de vuelta con esa Deagle a buscarlo. Lo va a encontrar Minimal, y esto está en un 16 a 10, 2 a 0 para Malvinas. Y se termina esta primer mapa, esta primera serie del día, 2 a 0. 2 a 0, primera serie del día para la gente de Malvinas que se saca estos 3 puntos de la galera. Y bueno, un Mirage totalmente favorable para la gente de Malvinas que era piqueado por Atrapados. Y ahora un Inferno que fue totalmente piqueado por ellos con un dominio, un control increíble. Pero a pesar de todo, Atrapados en las situaciones se supo parar, le sacó 5 rondas. Después Malvinas respondía con 7 rondas seguidas y luego Atrapados le hacía pelea. Pero bueno, Sosi, ¿algo que quieras decir? ¿Un comentario, un análisis? No, me parece que se notó mucho que quizás va a haber un cambio de jugadores en Atrapados. Como sabíamos, el Gordo Riley iba a dejar de jugar en Atrapados. Tiene otro equipo armado, como dicen ahí en el chat. Va a estar jugando con ellos. Es un equipo que no está en la liga. Van a haber cambios en este equipo y esta vez sí se los notó mucho más desconcentrados. Quizás hasta troleando en algunas rondas, te diría. Y es algo que realmente... como opinión personal, no está bueno que pase. Se le complicó mucho a Atrapados. Malvinas tuvo unos mapas muy fuertes y la verdad que se notó la superioridad. Pero nada más que eso, y ya vamos a tener el segundo partido después de esta pausa de ¿cuánto? 10, 15 minutos. 20 minutos va a ser la pausa, si no me quedo con la producción que me lo acaba de confirmar. Así que en 20 minutos ya estamos de regreso. Vamos a tener el enfrentamiento de la gente de Furious Gaming. ¿Contra quién? Contra los chicos de Sinisters. Partidazo por el tercer cuarto puesto. Así que en 20 minutos estaremos de vuelta. Vayan a cenar, vayan a prepararse la picadita, porque tenemos mucho y más contra.